Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. En el desarrollo de la medicina en Centroamérica está también el desarrollo de la medicina en Costa Rica. Desde finales de la colonia ya se había avanzado en ese sentido, habíamos señalado el desarrollo de algunas prácticas en ese sentido y habíamos establecido claramente que ya para Centroamérica en Nicaragua y en Guatemala se habían tomado medidas importantes en ese sentido. En el caso nuestro, se habían dispuesto por parte de los gobernadores coloniales medidas para atender a la gente misericordiosa, como se le decía en aquella época, y en 1719 incluso se dijo en un documento que en Costa Rica no había ni barbero, ni cirujano, ni médico, ni botica. Y es hasta 1742, 1782, en esos 40 años, cuando se intenta desarrollar un hospital San Juan de Dios en Cartago. Pero entendido esto como un albergue para esas personas menesterosas, pobres, para las personas que eran enfermos crónicos, donde no había un médico, pero así se determinó. Ya a finales del siglo XVIII teníamos en Costa Rica un médico, Esteban Curtí. Este médico es interesante porque Esteban Curtí Roca, por alguna razón de las expresiones que hacía, por situaciones que comentaba o algo así, fue acusado ante el Tribunal de la Santa Inquisición, que era el tribunal ese eclesiástico que funcionaba durante todo el periodo colonial en América, igual que en Europa, persiguiendo a aquellas personas que de una u otra manera podían entenderse que eran disonantes respecto a la fe católica o a las prácticas religiosas. En el caso de Esteban Curtí, fue detenido en Costa Rica por orden del Tribunal de la Santa Inquisición. Se lo llevaron a Guatemala, a México, y de México lo pasaron a Cuba para el tribunal, y en Cuba desapareció. No hay registro de que lo hubieran matado como parte de un juicio de la Inquisición, pero en todo caso es uno, es el médico más antiguo que se reconoce con nombre y apellido hasta ahora en el país. Ya en 1808 llegó a Costa Rica el doctor Manuel Sol de Guatemala, que vino a hacer un asesoramiento sobre la viruela negra. Era la época del gobernador Tomás de Acosta, uno de nuestros últimos gobernadores y uno de esos hombres que se les recuerda como con cierta bondad y con cierta importancia, porque en su administración colonial, principios del siglo XIX, toma medidas importantes para estimular la producción de café. Incluso en su administración colonial, en gobierno colonial, hay ya cosecha de café. Para ese momento, bajo la influencia del doctor Manuel Sol, se va a impulsar lo que se va a llamar el Lazareto, que es una institución médica de tipo hospital para atender a las personas que tenían el mal del Lázaro. Esto se refiere al Lázaro bíblico, al leproso, porque la lepra era una enfermedad temida, era una enfermedad que se vigilaba con mucha precaución por parte de las autoridades de los gobiernos de todas partes del mundo. No se conocían las razones de la lepra. Todavía hoy no se han podido determinar con certeza bien las causas que la generan. Se asocia, por ejemplo, ya con estudios del siglo XX y hoy, que eso está asociado al consumo de ciertos alimentos, entre otros, por ejemplo, el armadillo, que se consume en la zona atlántica y aquí en la zona de Villacolón y Puriscal y esa zona, donde habían núcleos importantes de personas leprosas o de familias leprosas. Y entonces en algún momento se logró determinar o asociar
que esa podía haber sido una de las causas de la adquisición de la lepra. La lepra no es una enfermedad transmisible fácilmente, no se transmite por el solo contacto. Se requiere una relación estrecha, íntima, de largos años, 20 más años, para que alguien pueda, contagiarse, digámoslo de esa forma, de lepra. Pero en todo caso, el mal de la lepra era temido y en ese sentido, las primeras instituciones hospitalarias que se hicieron fueron justamente lazaretos para recluir a los leprosos, y eran recluidos como cárceles, porque en este sentido leprosos eran recluidos como personas que se sacaban de la sociedad para tenerlos en una institución hospitalaria por el resto de sus días. Hasta hace pocas décadas, 4 décadas atrás más o menos, o 5, el leprosario nacional se cerró, porque ya se había llegado a la determinación médica de que esta no era una enfermedad transmisible fácilmente y que con cuidados especiales se podía evitar cualquier tipo de contagio. Permaneció el leprosario nacional, me parece que así es, hasta que murieron los últimos leprosos que ahí estaban recluidos, que sus familias no los querían llevar o que ya carecían de toda familia, porque cuando ahí sí se metía a una persona, las familias rompían socialmente con esos leprosos, porque esa era como una carga social también que impactaba el honor, la imagen de las familias. Entonces, tener un leproso era algo gravísimo y entonces la gente ocultaba esas situaciones, como ha sucedido con algunas comunidades étnicas dentro del país que ocultan socialmente taras o discapacidades genéticas de sus hijos por las mismas razones, y entonces las ocultan y las tienen ahí, puede ser que muy bien cuidados en sus casas y todo, pero casi estigmatizados de que nadie sepa o que casi nadie tenga idea de que ese tipo de situaciones pueden darse como sea. Entonces el lazareto empezó a desarrollarse. El lazareto incluso tenía repercusiones penales. Si un leproso huía del hospital este y lo capturaban, podía ser fusilado en el siglo XIX. Es decir, no era cuento, era una situación de temor, terrible temor que se tenía sobre ese tipo de situaciones. Algo parecido sucedió cuando empezó a desarrollarse el SIDA. El control de las enfermedades venéreas desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, ya en Costa Rica, se atendieron con más fuerza las enfermedades venéreas y durante el siglo XX también, y llevaron a haber un registro de personas que transmitían enfermedades, prostitutas y ese tipo de mujeres, y control de ellas por parte de los médicos que tenían que atenderlas. Pero lo que eran las enfermedades clásicas, sífilis, chancros, gonorreas, etcétera, eran atendibles con penicilina y con antibióticos y con un montón de cosas que fueron desarrollándose para atenderlas. Pero cuando apareció el SIDA, esto fue una epidemia mundial y de igual manera se procedió, así como se había hecho con los leprosos, a aislar a los idosos. Los primeros idosos que entraron, que se desarrollaron en el país, incluso los tenían aislados dentro del propio hospital, en los sótanos de los hospitales los tenían ahí metidos, acondicionados para su atención, pero con enormes precauciones médico-sanitarias para el personal que los atendía por el temor del contagio. Ya después se fue determinando de mejor forma la enfermedad y hoy obviamente eso ya se entiende que la transmisión del SIDA se hace exclusivamente por contacto sexual directo. Entonces ya evitó ese aislamiento. Países como Cuba, por ejemplo, un país socialista, aislaron a los idosos, los tenían como en cárceles, igual que eran los leprosos en el siglo XIX en muchos países. Esto para entender que este tipo de situaciones afectó a todo el mundo y a todos los países de distinto signo político que fueran. A principios del siglo XIX, un costarricense, Manuel Alvarado Bonilla, fue a estudiar medicina a Guatemala, a la Universidad de San Carlos. Este fue un estudiante médico que se graduó de médico,
y es uno de los gestores importantes de la independencia de Centroamérica. Es el primer ciudadano que da el grito de independencia en toda la región, y durante su estancia como estudiante en Guatemala estuvo más en la lucha de la independencia que en sus estudios de medicina, porque además pasaba preso. Desde 1808 hasta 1821 pasó más tiempo en la cárcel que en la universidad, y las autoridades de Guatemala querían devolverlo a Costa Rica porque era costarricense, y las autoridades coloniales de Costa Rica decían que no, que mejor lo dejaran preso en Guatemala, y allá permaneció. Al final, Manuel Álvaro Bonilla fue uno de los próceres de nuestra independencia, indudablemente que sí, y reconocido así, y luego juega un papel importante en los primeros días de la independencia en Costa Rica. Ya hacia 1836, en época de don Braulio Carrillo, ese gran constructor del Estado costarricense, jefe de Estado de Costa Rica, se funda la Junta General de Caridad, ya con una orientación más estatal, orientada a impulsar políticas de esta naturaleza hacia la población general del país. En 1838, otro médico, Nazario Toledo y Murga, impulsa políticas y campañas para combatir el cólera. El cólera igual era una enfermedad que producía epidemias y grandes devastaciones en distintas épocas en el mundo, en Europa y en América, y en Costa Rica hubo manifestaciones de eso. Y eso tenía mucho que ver también con las condiciones higiénicas, el agua, los servicios sanitarios, ese tipo de cosas que afectaban, y que cuando se producía un brote de cólera, pues era muy fácil que se generalizara por esas circunstancias de debilidad infraestructural que teníamos nosotros. Recordemos nada más que en la época de la guerra de 1856, justamente después de la batalla del 11 de abril, unos días después se desata la peste del cólera en Nicaragua. El ejército costarricense se devuelve en carrera a Costa Rica, pero ya traía gente infectada de cólera, y en Costa Rica se propaga enormemente la enfermedad y produce cerca de 10.000 muertos en aquella época, que era el equivalente a un 10% de la población nacional. Ese era el impacto de una enfermedad como esta. Bueno, Nazario Toledo había empezado a enseñar las formas de cómo combatir el cólera desde 1838, y también introdujo don Nazario Toledo una vacuna para enfrentar la llamada viruela negra, que era otra de las enfermedades que tenían carácter de epidemia muchas veces en el mundo, en distintas regiones del mundo. 1843 se creó la Universidad de Santo Tomás. Es una institución muy importante en el país. Fue la primera institución universitaria que se creó, desde 1843 hasta 1888, que la cerraron. Y durante ese periodo de existencia, además de la Escuela de Derecho, también tuvo una Escuela de Medicina, que es lo que nos interesa destacar. En esa Escuela de Medicina llegaron a haber 9 estudiantes durante el periodo de existencia de la Universidad de Santo Tomás. Después cerraron la universidad, se cerró la Escuela de Medicina, y obviamente la gente que quería ser médica pues tenía que ir al exterior a estudiar, entre ellos José María Montealegre, que llegó a ser presidente de Costa Rica, fue a estudiar a Inglaterra medicina. Es cuestionado el título de médico que él sacó. Investigadores, historiadores actuales cuestionan que él se hubiera graduado de médico, pero en todo caso, él fue a estudiar medicina a Inglaterra. La Universidad de Santo Tomás, además de la Escuela de Medicina, había desarrollado un anfiteatro de anatomía y autopsias. Esto es muy importante porque era el estudio del cuerpo, de los músculos, de los huesos, de las enfermedades a partir de la disección de cadáveres. Y desde ese punto de vista uno podría pensar que el desarrollo de la patología nacional podía tener orígenes en la propia Universidad de Santo Tomás cuando se creó este anfiteatro de anatomía y autopsias. No tengo el dato de si se hicieron
autopsias sean de esa naturaleza, pero sí ya existían las condiciones para hacerlas, porque sí recuerdo que a principios del siglo XX o de principios del siglo XX hay fotografías de las primeras autopsias que se hacen en el Hospital San Juan de Dios. Y ahí está el grupo de médicos, está el paciente abierto, los técnicos de la época alrededor del cadáver festejando la primera autopsia que se hacía en el país. Y después de eso, cada cierta cantidad de miles de autopsias se iban tomando las fotografías del caso para mostrar el avance importante que en ese sentido tenía el desarrollo de la patología nacional. Ese mismo año que se crea la Universidad de Santo Tomás, se creó el médico de pueblo o médico oficial, algo parecido a lo que ya se había desarrollado para Centroamérica, que habíamos visto, y que tenía que ver con la preocupación del Estado de poner personas con conocimientos médicos para atender a la población en general. En 1845 ya se establece la ley de creación del Hospital San Juan de Dios y del Lazareto. Se vuelve a que se cierra entre 1861 y 1863 el Lazareto. En ese mismo momento, la presencia de las monjas de la Orden de San Vicente de Paúl van a jugar un papel importante porque van a actuar dentro de los hospitales cumpliendo esa labor extraordinaria de asistencia con enfermos que llegaron a tener hasta que se desarrolló la Escuela de Enfermería y después con el desarrollo de la Caja Costarricense del Seguro Social, pues la sacaron en la medida en que entraba personal calificado, enfermeras, a atender directamente a los pacientes. Y entonces ya se sacó ese servicio adicional que hacían las monjas en los hospitales. Para esa época, el hospital, mediados del siglo XIX, se entendía como un hospital de puertas abiertas. Y la Junta de Protección Social va a impulsar, de alguna manera, también desde aquellos años tempranos, las políticas de la lotería para financiar social y solidariamente las actividades médicas hospitalarias y se convierte en uno de los pilares importantes de sostenimiento y de ayuda en este sentido a la medicina nacional. En 1852, cuando se crean las relaciones entre el Estado costarricense y el Vaticano y se establece el primer obispado de Costa Rica, o se establece el reconocimiento del obispado nacional, el primer obispo, Anselmo Llorente y La Fuente, que también juega un papel muy importante en la campaña de 1856, llamando a los costarricenses a luchar contra los filibusteros en la preocupación del obispo de luchar contra los bárbaros protestantes invasores, porque la gente que venía no era católica. Anselmo Llorente y La Fuente fue nombrado benefactor del Hospital San Juan de Dios. Luego, en punto, tenemos la formación de José María Montealegre, que ya habíamos dicho, que va a Edimburgo, Escocia, a estudiar medicina y regresa luego como médico y como presidente de la República a partir de 1860. Durante la campaña de 1856 y 57 jugaron un papel importante dos médicos, o varios médicos. Uno, Karl Hoffmann, médico de origen alemán que vivía en Costa Rica, que fue como el gran jefe de los médicos que asisten a los soldados nuestros en la campaña nacional, el doctor Francius, un doctor Espinache y el doctor Alvarado Velasco, que también jugaron un papel importante durante los días de la campaña nacional. La campaña nacional de 1856-57 desarrolló hospitales de campaña. Estos son hospitales en esos escenarios de guerra. Y cuando iban los soldados, ahí cerca de los escenarios de guerra se desarrollaban hospitales de momento, pequeñitos, para atender heridos, para atender fracturas y hasta para atender a los muertos, digámoslo de esa manera, en el buen sentido de que también un muerto requiere una atención médica para su tratamiento, para el tratamiento del cadáver y para, poderlo
enterrar adecuadamente o para devolverlo a los pueblos si había posibilidades de hacerlo. De manera que nosotros tuvimos hospitales de campaña. Hay escenas gráficas, pequeñas grabados, que muestran esos hospitales de campaña relacionados con la guerra de 1856 y 1857, que es una de las cosas ricas de nuestro Ejército Nacional Libertador, que tuvo también la capacidad de llevar médicos, porque había que llevarlos. Deben haber llevado enfermeras para trabajar allí, en la parte médica, mujeres que se apuntaron a ir a la guerra para colaborar en esa parte, porque había mujeres en la guerra que eran las cocineras, las lavanderas también, que indudablemente tenían que estar ahí porque los soldados tienen que comer y atender la parte higiénica. Para 1858 ya se crea una botica en San José, que estaba impulsada por el doctor Nazario Toledo. Es interesante que los datos dicen que en esa botica se vendía literatura y libros médicos que ya circulaban en Costa Rica. Entonces, bueno, ahí hay una situación importante. Para esa época también se funda el Protomedicato, que es como decir el Colegio de Médicos, es el anterior al Colegio de Médicos, la institución anterior al Colegio de Médicos, que para esa final de década de 1850-1860 tenía 24 médicos y 8 boticas registradas. Es decir, ya había habido un desarrollo importante de formación profesional en el campo de la medicina en Costa Rica, especialmente porque en ese momento lo que más se desarrollaba era el concepto de la salud curativa y preventiva, ¿verdad? Hacia 1865 se estableció la cañería en Costa Rica y los servicios mejoraron en términos de agua potable, que indudablemente llega hasta nuestros días con el éxito de que en Costa Rica, en cualquier parte del territorio nacional, se puede tomar agua de los tubos que llegan a las casas con la mayor tranquilidad, confianza y seguridad de que no, nadie se va a contagiar por las aguas que ahí se beben. En otros países, pongo ejemplo África, África del Norte, y en algunos otros países incluso de América, la gente no puede tomar agua directamente de los tubos porque tienen riesgo de contagio o tienen riesgo de enfermarse o que se les produzcan diarreas o cosas así, porque están maltratadas, mal cuidadas y no cumplen una función sanitaria importante. Cuando aquí en Costa Rica se empieza a desarrollar la cañería desde 1865, hay una visión de Estado, hay una visión de gobierno, hay una visión de pensar en las futuras generaciones para atender problemas de salud pública y calidad de vida. Y si lo proyectamos hasta hoy, sin lugar a dudas, el éxito de esas políticas llega a establecer que hoy tengamos una expectativa de vida de 82 años las mujeres y 78, 79 los hombres. Ya en 1872, el doctor Cirilo Mesa Noguera se gradúa como médico de la Universidad de Santo Tomás. De aquellos 9 estudiantes, es el único que se gradúa como médico, es el único graduado como médico. Para esa época ya había empezado a construir el ferrocarril al Atlántico, como se decía, la región Caribe, y las condiciones higiénicas de la región del Caribe eran brutales. Las condiciones de clima eran brutales. Los trabajadores se enfermaban, se incapacitaban. Las condiciones de salubridad eran extraordinariamente brutales y afectaban mucho la salud. Y esto condujo a impulsar políticas para tratar de sanear la región y de atender a los enfermos que construían, a los trabajadores enfermos que estaban construyendo el ferrocarril. En 1881 ya se produce en Costa Rica la primera sala de operaciones en el hospital. Para esa época se aislaban a los pacientes del medio ambiente para evitar contagios, para evitar infecciones, etcétera.
Y en 1884 se publica la Gaceta Médica, una revista muy importante que en ese sentido conduce a estimular el desarrollo del conocimiento médico en el país y avanzar. Es importante que en esas publicaciones, y todavía hasta la década del 40, 1930-1940, muchas de las publicaciones que se hicieron en revistas y en los congresos médicos que se hacían en esa época, ya en la década del 30, se asociaban las investigaciones a las condiciones socioeconómicas del país, y se hacía una relación muy importante de enfermedad y situaciones económico-sociales que hoy no se hacen.